En la parte alta de Loma de León, bueno, hoy estamos aquí animando a los muchachos. Tenemos varios días reuniéndonos por la noche con los niños, poniéndole música. Es un derecho porque tienen los niños a divertirse, a pasarla bien. Y como elemento cultural que conforma nuestra idiosincrasia, bueno, están los niños celebrando su carnaval. Pues por eso es que le dan sus vacaciones de la escuela, para que tengan la oportunidad de participar en las actividades de carnaval. En vista de la situación de que algunos gobernante, como el alcalde de aquí, de municipio de Uribar, decidió no hacer los carnavales, nosotros sí lo hicimos aquí con los niños, y han venido todas estas noches a jugar, a echar bromas, le hemos dado caramelo y hemos divertido mucho. Muchas se han animado, un montón de niñas se han disfrazado, y bueno, la intención es mantenerlo todos los años, de tal manera que se convierte en una tradición en esta comunidad, que tenga su propio festejo de carnaval en esta época. Bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro, que se mantiene firme allí y nos ha impregnado, pues, con estas ideas de hacer la celebración en nuestras comunidades, que bien se lo merecen, pues, estas comunidades que son tan desasistidas. Y nosotros, como revolucionarios, y este Consejo Comunal, que está totalmente claro con el proceso revolucionario, entonces nosotros queremos invitar y hacer estas actividades para pasarla bien, haciendo la paz entre todos nosotros. Me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a mi mamá. La actividad está muy buena, tenemos que disfrutar las reinas, los niños, los adultos, tenemos que disfrutar de la actividad que estamos haciendo el día de hoy. Compartí todo con mis amigos, los juegos que hicimos fue varias actividades que hemos realizado ya. Ayer anoche estuvimos en el juego de la montañita, la carretilla. Y me gustan mucho los carnavales. Y muchas gracias por invitarme aquí. Bueno, esta es la segunda vez que festejamos los carnavales aquí en nuestra comunidad, para que los niños se distraigan, los jóvenes. Entre lunes y martes también tenemos el pienso de festejar nuestros carnavales aquí en nuestra comunidad, porque ya vimos que supidieron los carnavales de aquí de Barquisimeto, estamos disfrutando en nuestras comunidades. Durante los carnavales aquí en nuestra comunidad todo ha salido bien, gracias a Dios. No ha habido violencia ni nada.